cocina. Muy bien, sección de cocina. Arreche. Vamos. Adelante. ¿Qué vamos a cocinar nuevamente? Hoy vamos a cocinar una pasta de tallarines. Uh-huh. Pero la proteína va a ser marlin. Sí, por esto de la cuaresma que ahí se viene, entonces hay que consumir pues pescados. Uh-huh. Entonces es un lomo de marlin que sencillamente en una sartén bien caliente con tantito aceite de oliva lo vamos a sellar. Qué de un lado, del otro lado, del otro lado. Uh-huh. Que vamos a enfocar el marlin, ahí okay. Está, ahí está ya. Bueno, ya se viene la cámara para acá. Okay. Ahí está, Richef. Bien selladito. ¿Con qué le vamos a sellarlo? Con tantito aceite de oliva. Aceite de oliva, perfecto. Y entonces, vamos a comprar nuestro marlin, lo sellamos. ¿Y para qué lo vamos a sellar? ¿Por qué? Porque viene crudo, entonces lo sellamos para que se cosa la proteína realmente. Perfecto. Puro aceite, sin ningún condimento, nada. Ya viene condimentado, ¿verdad? Este marlin, ¿o no? Pues viene ahumado. Ahumado, más entonces, bien. Ya tiene unos tonos ahumados realmente, pero el sabor se lo vamos a agregar a la pasta, a los tallarines. Ah, entonces, si salamos la proteína y salamos la pasta, podemos salar pues la comida, el plato en general. Así es, totalmente de acuerdo. Ya tenemos ahí los tallarines. Sí, entonces tenemos los ingredientes, son 120 gramos de tallarines, 30 mililitros de salsa teriyaki. Salsa pomodoro, que ustedes la pueden hacer en casa, ahorita les platico cómo. Uh-huh. 100 gramos de marlin, ajonjolí garapiñado, esto es para darle unos toques dulcecitos. Mm, qué rico. Brócoli y jitomate cherry, todo esto es producto de temporada. Ándale. Y ya para decorar unas pequeñas flores del jardín. Usted dieron con sus flores de jardín. Así es. ¿Esa es una flor de calabaza o qué? Sí, es una flor de calabaza. ¿Sí va? Sí, vamos a decorar con ello. A ver, entonces aquí tenemos ya el tallarín. El tallarín, este simplemente lo vamos a cocer con agua con sal durante 8 minutos. Uh-huh. Y ya después de 8 minutos tiene que estar cocido. Perfecto. Entonces yo en esta ocasión, pues una vez que sale, le ponemos tantito aceite de oliva para evitar que se nos pegue. Y vamos a poner... A ver... En la cocción, bien, ya está listo. ¿Cuántos minutos? ¿8 minutos? 8 minutos. ¿Sí? Ajá. Lo saco, pero no lo remojo ni nada. Así como está, le voy a poner aceite. Le pongo tantito aceite de oliva. O podemos cortarle la cocción con agua con hielo. Agua con hielo. Y ya después escurrimos y le ponemos más aceite y pues ya eso nos sirve para que dure más en el refrigerador la pasta. Ajá. Para que no se nos seque realmente. Muy bien. Entonces ya que la tenemos nuestra pasta pues cocida, vamos a agregar lo que son las salsas. En esta ocasión agregamos salsa teriyaki, que es una salsita como agridulce. Esa salsa me encanta, la teriyaki. Sí, es una salsa hecha a base de azúcar quemada, salsita de soya, pescado. Y vamos a agregarle pomodoro. Y esto es para darle un color y un saborcito más rico a nuestra pasta, que se vea untuoso. Se ve rica, chef. No, sabe... No, buenísima. Sí. Entonces, nuestro primer paso. ¿Qué vamos a hacer más? Vamos a acomodarlo en nuestro plato. Sí. Entonces, vamos a agarrar. El plato, vámonos al plato. Estiramos y ponemos una pequeña porción en el centro. Y ahora vamos a complementarlo con unos brócolis. Para que lleve algo saludable también, digo, porque no nada más es engordadera con la pasta, sino que algo bien riquísimo como es el brócoli, que además y los brócolis nos aportan minerales, vitaminas. Después vamos a complementar con la estrella, que es nuestro marlin. Muy bien. Ese va entero, entonces, ahí. Yo pensé que iba a ser desmenuzado, imagínese nada más, Arrechef. No, para eso lo selló, ¿verdad, chef? Sí, pues tiene que ir selladito totalmente para poderlo partir. Es que el marlin es muy 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 suavecito, entonces es muy fácil que se desmorone. Exactamente. Ya llegó el doctor George, ¿cómo está, doctor George? Estoy viendo qué platillo ahí. ¿Qué tal de sabroso? Vamos a poder utilizar el tenedor, el cuchillito y... vamos a poder desmenuzar nosotros mismos ese marlin con un pedacito de brócoli. Sí. Mañana es miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma, entonces eso es bien importante. Carnaval. Con este tipo de cocina. Hoy martes de carnaval, de hecho, ¿no? Martes de carnaval. Miércoles de ceniza. Y jueves ya no digo. Ya no que nos sigan los chuchos. Y jueves. No decían antes que habías camarones con un pedazo de chorizo, ¿no? Longaniza. Ah, qué chulada. Ay, no, qué barbaridad. Luego, Arreche.
Pusimos unas hojitas que se llaman mastuerzo y vamos a complementar, vamos a terminar, bueno, con unas hojitas de flor de calabaza. Ándale. Qué rico, mira nada más. Para darle color y sabor a nuestro plato. Muy bonitos colores, para que se vea que la primavera está entrando por la comida también. Así es. Y sí. ¿Verdad? Con la comida. Así es. Sobre todo por el la cuaresma. Que inició rapidísima la cuaresma. Bien rápido. Muy rápido. Y yo quiero ver, chef, que a esos brócolis únicamente me los ancochaste para que tuvieran ese color verde, así bonito. También, ¿verdad? Usamos el secretito que es para la pasta. Lo cocemos 7 minutos el brócoli. Y después agarramos una tina con agua con hielos y le cortamos cocción. Hay que sacarle la información del chef. ¿Qué tal? Y así terminamos. Queda con ese color tan vivo. Ahí está. Ya, qué terminamos bonito. Con ajonjolí que simplemente lo garapiñamos con tantito azúcar para darle unos sabores medio dulces a complemento de la salsa teriyaki. Ya con eso tenemos nuestro platillo de cuaresma. ¡Bravo! Yeah. A ver, ¿quién va a probar la pasta? ¿Quién? Yo quiero probarla. Usted pásale, doctor, pues sí, para acá. Hay que... A ver, vamos a que prueben la pasta. O también si quiere partir el... No, mira esta pastita. A ver... Vamos a darle una doradita. Rico y sabroso. ¿Qué tal? Está buena. Qué sabor, ¿eh? ¿Está rico? Se ve rico. ¿Con toda la salsa? Gracias. Claro que sí. Ahí está el marlin. Pues yo quisiera dejarlo así, mira. Sí, de ladito. Qué bonito plato. Sí. Chéquenlo. Chéquenlo, por favor. Tiene todo. Excelente. Ándale. A la mesa. Sí. Totalmente. ¿Lista la receta para mañana, miércoles de ceniza? Marlin, Marlin con tallarines y bueno. Y a propósito de miércoles de ceniza, usted que va mucho al mercado, Arre Chef, ¿cómo andamos con los precios del pescado y los mariscos? Pues ¿subió mire, un poco? O ¿la verdura también que está? ¿Qué pasó? Mire, a ver, platíqueme. Realmente en la investigación que hicimos durante el fin de semana, pues, me gusta irme hacia ahí. A investigar. La investigación. Sí, la verdad. Tirín, sí. Entonces, tirín, si vas al tirín, mercado tirín, del mar, tirín. Realmente sí subieron aproximadamente de 15 a 20 sí. pesos un poco los mariscos. Pero todo es por la temporada, tenemos que entender eso. Y ya tenemos también como en todos los puestos de primera, de segunda, de tercera, lo recomendable es irse temprano, cuando no está el calorón ahorita en estas fechas calientes, aunque les ponen hielo y todo eso, pues entre más fresco mejor, ¿no? Y como es marisco, entre más cuidado tengas a la hora de cocinarlo y comprarlo, mucho mejor. Y lo que se recomienda ahorita en estas fechas, aunque sean aguachiles, pues recomendable cocerlos previamente en un choque térmico. Que no se lo coman crudo. ¿Pero cómo choque térmico? Ponerlo con tantita agua a hervir. Si son camarones, 3 minutitos. Y ya después como... agua a hervir y luego... agua con sal, camarones. Y ya después tienes tu bol con agua con hielos. Lo sacas. Así es. Y ya después haces tu aguachile. Y eso es para evitar consumirlo crudo. ¿Y también el ceviche, el pescado sí. molido? También lo también hacer es cocerlo así? Tantito. O sea, es preferible, ¿no? ¿Y no cambia mucho el sabor? Cambia un poco, pero realmente hay zonas en donde atendemos a turistas... Y por cuestiones de seguridad, pues es preferible cocer el marisco. Entonces en ya... el alimento, mi Ceci, conforme pasa un poquito de tiempo, hay una pequeña siembra de bacterias. Si nosotros utilizamos el agua a más de 110 en ebullición y la dejamos tan solo un rato, podemos eliminar esas bacterias. Así es, doctor George. Eso es bien importante, ¿verdad? Sí, y claro, tener en cuenta que los pescados y mariscos pues tienen toxinas, ¿no? Entonces, hay que cocerlos mejor para evitar esas toxinas. Y no son tan malos, sabe rico. No, como sabe, rico. Se cocina, sabe rico. ¿Sí? Y la si no es que transforman las verduras con pescado, por ejemplo, el brócoli, la coliflor también. No, pues hay una gama... Todo lo que tenemos aquí en México, ¿no? Es una maravilla. O si no, simplemente los zarandeamos con una salsita que hagamos al carbón y... Listo. Otro choque térmico. Sí. Choque térmico, acuérdense. Vamos nuevamente que nos dé nuevamente el choque térmico. Choque térmico. Ok, el choque térmico es cuando tienes un producto y tienes que cortar cocción. Entonces puede ser en una pasta, en una verdura, en una proteína. Puede ser, pues en este caso, los tallarines. Los metemos 8 minutos en agua hirviendo, se cocen, agarramos agua con hielo y cortamos cocción. El brócoli también lo metemos 5 minutos. Espéreme, ¿le quito el agua hirviendo y luego le pongo agua fría? Sí, o sea, tengo mi bowl con agua fría y hielo. Ajá. Y en este tengo mi tazoncito cociendo mi producto. Ya según la proteína, según su tiempo de cocción adecuado, retiro del agua caliente y lo sumerjo en el agua fría. Entonces espero 3 minutos a que el agua fría pues invada el cuerpo caliente y se enfríe. Y ya de esta forma vamos a tener una textura más firme en el producto
y también nos va a durar mucho más tiempo las proteínas. No van a salir aguaditas. Y hasta un sabor, Miche, porque un sabor de lo cocidito con lo que no está tan cocidito. No, por ejemplo, pueden ver el brócoli, está cocido, está verde, no está un color oxidado. Y si lo ves por en medio, también. Está súper cocido. Sí, qué bonito color. Además sabe entonces, a brócoli, porque luego se pasan de cocción y sabe a brócoli. No, y se ve barata, sabe feo. Ya sabe muy oxidado el producto. Huele de más. Entonces ya no tiene sabor. No, muy raro. Sí. Arre, chef, ¿este platillo en cuánto nos sale? Pues realmente lo caro aquí es el marlin, que el marlin está en 65 pesos ese cuadrito, pero con ese cuadrito son 180 gramos. O lo partes en 4 o en 2 en porciones enteras, pero si lo desmenuzas, ese cuadrito de marlin rinde hasta 6 porciones. Entonces, sí es rendidor realmente. Unas tostadas de marlin. Así como aquí lo que tienen que tener cuidado en estas fechas realmente es qué atún consumen en lata, porque muchos no es totalmente en atún. Muchos le ponen soya. Entonces hay que checar las latas realmente cuál van a consumir para que coman realmente pescado. Bueno, pues luego nos dice qué marca no tiene tanta soya. Y si dice ahí en la lata cuando tiene soya, ¿no, verdad? Pues es una, tienes que leerlo. Te lo dicen más o menos con nomenclatura de nutricional. Sí, con las letras que no alcanzamos a ver nadie, ¿no? Compuesto, por ejemplo, con componentes. Pues es que dice 1.3 a 0 porcentaje de proteína. Entonces ya te lo enmascaran con proteína, puede ser cualquier producto. Sí, claro. Bueno, pues ya estamos listos para nuestra cocina de Cuaresma. Mañana miércoles de ceniza tenemos nuestro primer platillo de Cuaresma. Muchísimas gracias, Arre Chef. Pues que ustedes, le vaya muy bien. Un aplauso. Se luce, Arre Chef. Ya le gusta, Arre Chef. ¿Qué tema vamos a tratar ahora? Hoy, enfermedades de tejidos blandos. Ándale, enfermedades de tejidos blandos en el pie. Bueno, tenemos entrevistas especiales. Ya estamos listos, preparados aquí en Arriba Corazones porque... ¡Comenzamos! ¡Vámonos a estos mensajes!